amigas y amigos de Cartago, otro encuentro en nuestro programa, en el estudio de Metro, nos cede su valioso tiempo para registrar esta charla. Hoy la charla va a versar sobre una visita que hizo el dirigente regional Rodolfo Canini, diputado provincial, también exintendente de el Huecú. Nada menos que a Venezuela. Como nosotros, Venezuela nos interesa mucho, como somos amigos de la Revolución Bolivariana, como somos convencidos trabajadores de comunicación que acompañamos al pueblo venezolano en su lucha constante, al pueblo y al gobierno venezolano en su lucha constante por la emancipación de toda nuestra América. Nos sentimos parte de todo eso. Cartago nace también al calor de esas ideas. No tuvimos más tiempo y premura que enseguida sentarnos a hablar con Rodolfo Canini sobre su trabajo en Caracas, el tema del presupuesto participativo dentro de la alcaldía de Caracas y lo que tiene que ver con el día a día de la Revolución Bolivariana. Podríamos titular esto casi como Venezuela a través de los ojos de un patagónico, a través de los ojos de un neuquino, pero también tiene que ver con una profunda revisión que debemos hacer sobre las circunstancias y el día a día que atraviesa ese increíble proceso que está llegando a sus dos décadas de vida, llamado Revolución Bolivariana, que como toda revolución tiene raíces mucho más antiguas y tiene una proyección en el futuro mucho más extensa de nuestra cotidianeidad. Nosotros vamos a ir un rápido corte después de la pausa y de los anuncios de nuestros amigos auspiciantes. Arrancamos con esta especie de charla documental para graficar el trabajo que ha realizado Rodolfo Canini y también para aprender junto a sus palabras de qué es lo que está sucediendo en este momento dentro de la Revolución Bolivariana. No se lo pierdan, ya venimos. Favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça, que eu tiver uma boa educação. Eu fui um pai presente, então eu não corro esse risco. Olha, não é porque o cara faz sexo com seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Eu não empregaria com meu salário. Sem problema. Mas tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa é igual. Tem muita Nossa. Mulher que é competente. Muito mais competente. Grava aí que eu sou estuprador. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você porque você não merece. Olha, eu me quero que não. Eu te dou outra. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Vamos fazer o Brasil para as maiorias! As minorias têm que se envolver as maiorias! As minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem! Aten, 36 anos, 1982-2018. Por quienes marcharon y aún marchan. Por quienes sostienen cotidianamente la educación pública, sin renunciar a la defensa de sus derechos como trabajadores. Por quienes hacen del reclamo por justicia una actitud de vida. Por quienes tienen memoria. Por quienes reconocen de dónde venimos. Por quienes no están y tanto dieron. Por quienes luchan en las aulas y en las calles, por Carlos y Silvia, que están presentes,
36 años. Aten. Metro. Neuquén. 90.3.